¿Pan pizza o panini? Una receta súper sencilla. Trituramos el tomate. Hay gente que le echa tomate frito. Eso depende del gusto. 2 cucharadas bien colmaditas de tomate para que el pan se quede jugosito. Si le echas menos tomate, el pan como que absorbe menos y se queda más crujiente. A mí así le doy el punto. Le echo atún y cebolla. Hay gente que le suele echar jamón y queso, bacon y queso. Yo en este caso, atún y cebolla. Lo termino con la mozzarella, bastante mozzarella, para que quede doradito por la parte superior. Lo metemos dentro de nuestra freidora, modo pan, y le bajamos el tiempo para que no se quede tan tostado. Ya este es el resultado. No me digan que no está bueno.